Hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Hoy es jueves, ya 4 de junio. Se ha ido muy rapidito esta semana, gracias a Dios. Hoy estoy aquí transmitiendo sola. Cami tuvo algunos compromisos, pero bueno, mañana vamos a volver con todas los dos a presentar el programa, que así es como se debe. Vamos a empezar entonces con los cumpleaños del día de hoy, porque hoy tenemos unas celebridades muy especiales que están de cumpleaños. La primera es Angelina Jolie, es una actriz y modelo, filántropa, actriz de voz, directora, guionista y activista por los derechos de las mujeres, de nacionalidad estadounidense y nacionalidad camboyana. A lo largo de su carrera, Jolie ha recibido varios reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos dos premios Oscar, una mejor actriz de reparto y el premio humanitario, tres Globos de Oro y dos premios del Sindicato de Actores. Desde el 2012 es enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. También está de cumpleaños un artista que admiro muchísimo, que es Tito Nieves. Es un cantante puertorriqueño de salsa, conocido con el apodo del Pavarotti de la salsa. En 1977, Nieves decidió empezar su carrera como solista en 1987. El tema Fabricando Fantasías fue dedicado a uno de sus hijos, que ese año perdió la batalla contra el cáncer. También está de cumpleaños Rochelle Edward Brand, es un humorista, actor y presentador de radio y televisión británico. Logró fama en el Reino Unido por conducir el programa derivado del reality show Big Brother, llamado Big Brother's Big Mouth, y por sus diversas apariciones en series de televisión y ceremonias de premios. También está de cumpleaños Noah Wyle, es un actor estadounidense de televisión, cine y teatro. Es conocido por sus papeles como Dr. John Carter en la serie de televisión Urgencias, como Tom Manson en Failing Skies, o como Flynn Carson en franquicia Deliverance. Uno de los últimos trabajos de Wyle ha sido la saga televisiva El Bibliotecario. Tres títulos forman esta saga. Y por último está de cumpleaños Candace Cameron, actriz estadounidense conocida por su papel de DJ Turner en la serie de televisión Full House y Fuller House. Es la hermana menor del actor Kirk Cameron y está casada con el jugador ruso de hockey sobre hielo Valery Burr. A ellos entonces un muy feliz cumpleaños. Y también les tengo unos efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, 4 de junio? Bueno, pues les cuento que un día como hoy fallece Antonio José de Sucre, fallece el 4 de junio de 1830. Muerte del Mariscal Sucre, militar nacido en Venezuela, que llegó a ser jefe del ejército de la Gran Colombia. Es reconocido por lograr la independencia de Ecuador, Perú y Bolivia. Y también un día como hoy, yo creo que ha sido uno de los mejores días, porque gracias a eso estamos haciendo este programa y seguimos aquí conectados con ustedes, llega el internet a Colombia. Eso fue un sábado 4 de junio de 1994, primera conexión a internet del país desde la Universidad de los Andes. Bueno, y les tengo un datico curioso que nos comparte nuestra jefe Diana, y es que una mujer compró un baño público y lo convirtió en su apartamento de ensueño. Vamos a ver entonces las siguientes imágenes y ya volvemos aquí a Tu Punto de Encuentro. Tu lugar, lo mejor del entretenimiento. Aquí nos vemos.
Atención, distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles tiene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como decorbeles1. Teléfono 311-463-1748. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas. Mantén la distancia. Y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Traemos excelentes noticias. Ya puedes pagar tu factura HB Multiplay en Efecti. Es muy simple. Primero, presenta tu factura en el Efecti más cercano. Segundo, identifica en tu factura el código del convenio 1549. Tercero, infórmale al funcionario la referencia o código para pagos. Y ya está. Paga tu factura en un 2x3 con HB Multiplay. Bueno, y seguimos aquí en Tu Punto de Encuentro, y como chismecitos de esta semana, pues el día de ayer la youtuber Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno publicaron una fotografía de la primera ecografía del hijo de esta pareja colombiana. Ahí les voy a mostrar la imagencita, ahí la deben estar viendo. ¿A quién creen ustedes que se va a parecer? Yo creo que se va a parecer a Pipe, estoy casi segura. Bueno, continuando aquí en Tu Punto de Encuentro, les cuento que hoy tenemos una invitada muy especial que nos ha acompañado en otras ocasiones, y es la pediatra que atiende a todos sus pacientes desde la comodidad de su hogar. Vamos entonces a ver el video que nos comparte ella y regresamos aquí a Tu Punto de Encuentro. Tu lugar, lo mejor del entretenimiento, aquí nos vemos. Hola, buenos días, soy Natalia Mariño Arango, mi pediatra en casa en Instagram y tu pediatra en casa en Facebook. Hoy les quiero hablar de un tema muy común de consulta en pediatría y de un tema muy común que preocupa a los papás, que es la inapetencia en los niños. La inapetencia en los niños se suele malinterpretar la mayoría de las veces y solemos consultar sin tener claro cómo qué es lo que nos está pasando con los niños y en qué etapa estamos con ellos. Por ejemplo, la inapetencia afecta casi que al 30% de los pacientes, y del 1 al 5% son los pacientes que se pueden enfermar o pueden tener alguna enfermedad grave que nos esté llevando a este proceso. Se puede clasificar de muchas maneras. Se puede clasificar el niño que tiene poco apetito, o el niño que tiene un apetito selectivo, o el niño que tiene miedo a comer. Hay que tratar de diferenciar cuál de estas es la que nos está afectando a nuestro hijo, y hay que buscar cuál es la causa. A veces las causas son una falsa inapetencia. Con eso, por ejemplo, hablamos de los niños que le servimos en un plato muy... pues le servimos una cantidad de comida muy grande y pretendemos como papás que esos niños se coman toda la comida que está ahí, como si en realidad estuvieran comiendo como un adulto, y no es lo que deberíamos hacer. Entonces ahí estamos ante una falsa inapetencia, está comiendo lo que él necesita y lo que su cuerpo le pide. También hay un apetito que es adecuado, pero comidas inadecuadas, es decir, al niño que le damos entre comida y comida más de 3, 4, 5 biberones, que va a llegar sin hambre a la comida principal, o el niño que tiene hambre pero solamente de hamburguesa o solamente de pizza de perro, pero lo otro no se lo come. Entonces son niños que sí tienen un buen apetito, pero que lo estamos haciendo con cosas que no deben ser. La otro tipo es una anorexia orgánica, que son esos niños que, por ejemplo, por alguna enfermedad que tienen reflujo, o se les devuelve la comida, o los niños que tienen alteraciones en el corazón o alteraciones en otra cosa, no comen.
y ahí es donde empezamos a preocuparnos, porque estos son los niños que no ganan peso, que en las tablas de crecimiento y desarrollo tienen una talla bajita, son los niños que ya vienen con una comorbilidad antes. Y la otra es una causa fisiológica que es muy común en los niños, por ejemplo, cuando pasamos de la lactancia a la alimentación complementaria, ahí en esa transición suele haber problemas, o cuando pasamos de la... o cuando, mejor dicho, los niños están entre los 2 y los 5 años, que están creciendo y ya no crecen tan rápido, esa velocidad de crecimiento se disminuye, por ende disminuye el apetito, y es algo fisiológico, es decir, es algo normal de los niños. Por eso las dificultades se presentan principalmente ahí, entonces por eso es muy importante tener en cuenta eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pautas son importantes? Primero, comer en familia. Comer en familia hace que los niños tengan mejores comunicaciones, que los niños tengan mejor autoestima, que a los niños les vaya mejor en el colegio. ¿Por qué? Porque es un momento en la familia donde se discuten muchas cosas, donde él tiene una identidad. Entonces es muy importante que se tengan en cuenta esa parte, que la hora de las comidas sea para todos, que todos compartamos pues la misma hora, así sea una sola comida al día. Muchas mamás también me preguntan, es que le come a la abuela, pero a mí no. Bueno, eso también tiene una razón de ser. Si la abuela es la que le da la comida todos los días, pues muy probablemente a ella es a la que le va a comer. Si la mamá de pronto no puede por cualquier circunstancia, va a ser un poco más difícil. Entonces, por eso es importante como determinar. También es importante involucrar a los niños en la alimentación. Por ejemplo, cuando ya están un poquito más grandecitos y vamos a hacer una ensalada, un pollo, una carne, a veces meterlos a ellos a la cocina, que miren la preparación, que digan esto lo quiero probar, que ensayen con recetas de cocina. Eso para ellos es algo muy valioso porque les va a dar como el incentivo de querer probar alguna cosa. Entonces también nos puede ayudar con el apetito. Que nunca se debe hacer, que nosotros los regañemos, que los obliguemos. La ideal es que estamos en comida familiar, y es comida familiar, no debe haber televisor, no debe haber celular, no debe haber computador, no debe haber juegos, ni para el papá, ni para la mamá, ni para los demás hermanos, ni para los niños. Es decir, es un momento de comida y de reunión familiar para todos. Entonces, si el niño ve que el papá está con el celular en la mano, pues él va a pensar que es algo normal y se va a distraer y lo va a necesitar, y no es la idea. Jugar al avioncito, jugar a esas cosas tampoco es la idea, porque es una, como una, ellos lo van a interpretar como si fuera un juego, y la comida no es un juego, ¿cierto? Tampoco los regaños, o sea, los regaños no, la culpabilidad tampoco. Que los niños se paren de la mesa, vuelvan y se sientan, vuelvan y se paren, tampoco. Por eso el periodo de alimentación debe ser más o menos de 20 a 30 minutos, donde todos estén en la mesa. Ellos aprenden a comer lo que ven que los papás comen. Entonces, si en el plato de los papás está una hamburguesa, en el de la mamá está haciendo una dieta y está otra comida, y el de él está la carne, el pollo, cualquier otra cosa diferente, él va a decir, porque entonces ellos pueden comer otra cosa y yo no. Entonces va a ser también muy importante que ellos son unas esponjitas y ellos van a hacer lo que nosotros le hagamos. Si nuestras comidas son saludables y nosotros comemos bien, pues muy probablemente ellos también lo van a hacer. Entonces los invito a que, si tienen dudas, me contacten. Es un tema muy extenso, lo importante es que quedemos con ideas claras de que hay periodos que son normales. Ellos aprenden a comer lo que ven que los papás comen. Entonces, si en el plato de los papás está una hamburguesa, en el de la mamá está haciendo una dieta y está otra comida, y el de él está la carne, el pollo, cualquier otra cosa diferente, él va a decir, porque entonces ellos pueden comer otra cosa y yo no. Entonces va a ser también muy importante que ellos son unas esponjitas y ellos van a hacer lo que nosotros le hagamos. Si nuestras comidas son saludables y nosotros comemos bien, pues muy probablemente ellos también lo van a hacer. Entonces los invito a que, si tienen dudas, me contacten. Es un tema muy extenso, lo importante es que quedemos con ideas claras de que hay periodos que son normales. Cuando consultar, cuando por ejemplo vemos un paciente que tiene que está comiendo y él mismo vomita, o un niño que por ejemplo hace arcadas, o que todo lo vomita, o que tiene diarrea siempre después de comer, o que no está aumentando de peso o de talla, ahí nos tenemos que pensar qué otra enfermedad nos puede estar afectando. Pero el resto no hay necesidad.
Si no comió, entonces no le vamos a cambiar la comida por otra, nada, esperamos a que tenga hambre para que coma después lo que, no lo que se quedó, sino que le hagan, pues, que sea otra comida distinta, porque si no le gustó el almuerzo, pues la probabilidad de que no le guste la comida también es muy alta. Eso era lo que les tenía para hoy. Si tienen alguna duda, se pueden contactar conmigo. Feliz día. Tu lugar, lo mejor del entretenimiento. Aquí nos vemos. Atención, distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles tiene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como decorbeles1. Teléfono 311-463-1748. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas. Mantén la distancia. Y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Durante la cuarentena y durante todo ese tiempo que ya se empiezan a reactivar varios sectores de la economía, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que cuidar a nuestros niños. Entonces ahí está la invitación, por si alguno de ustedes requiere atención médica para sus chiquitines, lo puedan hacer con ella. Y también tenemos un video que nos comparten, un video acerca de la solidaridad. Un médico comparte este video, entonces vamos a verlo y ya volvemos. Tu lugar, lo mejor del entretenimiento. Muy buenas, saludos. Soy Mauricio Salinas, médico tripulante en la línea de cruceros NSL, y hoy los tripulantes colombianos hacemos un llamado humanitario urgente desde el crucero NSL Oceanía Marina. Hoy, siendo 2 de junio del 2020, recibimos el anuncio oficial por parte de nuestro capitán que la repatriación humanitaria por vía marítima fue denegada por el gobierno colombiano. Hacemos un llamado de urgencia tanto al gobierno nacional y a nuestra compañía para que se facilite y se agilice la programación de un vuelo charter a la mayor brevedad posible. Considerando que nuestra calidad de profesionales de la salud, podemos testificar que la dilatación de este proceso pone en riesgo la salud física y mental de más de 270 colombianos a bordo, incluyendo algunas tripulantes en estado de gestación avanzada que llevan a la fecha más de 80 días sin ningún tipo de control prenatal requeridos por toda gestante. La incertidumbre aumenta al ver que la fecha del desembarque continúa dilatándose. Es necesario clarificar que la compañía ha garantizado dignas condiciones de hospedaje y alimentación a bordo. Además, ha implementado los más estrictos protocolos de bioseguridad que han permitido que toda la tripulación esté libre de COVID-19. Todo lo anterior evidencia y hace totalmente factible la repatriación humanitaria de carácter urgente a través de un vuelo charter desde alguno de los puertos que actualmente está en el itinerario: Puerto Limón, Costa Rica, Colón, Panamá o Wilmington, Curazao. De manera respetuosa, hacemos este llamado a todas las entidades necesarias. El doctor César Bedoya a bordo, también médico colombiano, y yo mismo, Mauricio Salinas, médico colombiano, le hacemos este llamado a cada una de esas entidades para que se llegue a cabo este anhelo regreso a nuestras casas. Gracias. Tu lugar, lo mejor del entretenimiento. Aquí nos vemos. Bueno, y hemos llegado muy rápido al final del programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @m.@cnc_medellin. A Camilo pueden seguir como @CamiloGranados. Y a mí también me encuentran en Instagram como @SaraGarcíaCalle.
Bueno, recuerden seguir cuidándose, seguir usando el tapabocas, utilicemos y seamos responsables con nuestra vida y con la vida de los demás. A pesar de que ya hay una reapertura económica, de que ya todo poco a poco se va reacomodando, tenemos que seguir cuidándonos. El virus todavía está entre nosotros, entonces la invitación es a que sigamos cumpliendo con todas las medidas de precaución y de prevención. Nos vemos entonces el día de mañana aquí en Tu Punto de Encuentro. Nos despedimos con un saludo y un video de Soda Colombia para eventos de solidaridad del personal técnico de eventos. Nos vemos entonces mañana aquí en Tu Punto de Encuentro. Un beso para todos. Chao. Tu lugar, lo mejor del entretenimiento. Aquí nos vemos. Hola. Un saludo para todos los televidentes del canal CNC, en especial para los en el programa Tu Punto de Encuentro. Yo soy Juan, vocalista de Tributo Soda Stereo Colombia. Quiero contarles que nuestro concierto Soda Solidario fue todo un éxito, fue maravilloso el streaming, tuvimos todo un montaje para darle gusto a todos nuestros fans. Y bueno, ahora viene el 6 de junio, Cerati Infinito, donde queremos que todos se conecten, que todos nos acompañen. Va a ser un concierto increíble. Y gracias por venir. Volando en el cielo, quiero ser suave.